Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso, iniciando semana lunes 26 de septiembre de 2022. Mi nombre es Francisco Muñoz y a nombre de todo este equipo le invito a que permanezca en sintonía para conocer lo más importante que se está generando en México y el mundo. Este 26 de septiembre se cumplen 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Desde ayer, los padres y madres de los jóvenes desaparecidos realizan protestas para exigir que se esclarezcan los hechos. El presidente Andrés Manuel López Obrador señala que hoy es día de luto nacional por el caso Ayotzinapa y reitera que hay intereses para evitar que se conozca la verdad del caso. A petición de la Fiscalía General de la República, un juez federal canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión giradas en agosto pasado por el caso Ayotzinapa. Detienen en Sabinas, Coahuila, a Cristian S., presunto responsable de la explotación ilegal en la mina El Pinabete en Coahuila, donde murieron atrapados 10 mineros en agosto pasado. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechaza que el sondeo planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de la labor del Ejército y la Guardia Nacional altere la autonomía de los poderes de la Unión, como lo señala el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. El gobierno federal y la Secretaría de Cultura se alistan para recibir este miércoles a 160 ministros de todo el mundo que se darán cita en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales Mondiacult 2022. En información internacional, en Italia, Giorgia Meloni, del partido Hermanos de Italia, se prepara para convertirse en la primera ministra de este país tras ganar las elecciones nacionales este domingo. Bielorrusia está lista para solicitar a los tribunales la devolución de los bienes incautados en Ucrania durante el conflicto armado que enfrentan. Estados Unidos entra en contacto directo con Rusia para advertir de las consecuencias que traería el uso de armas nucleares en su conflicto con Ucrania. En Rusia, una matanza en un colegio de la ciudad de Izbek deja 13 personas muertas, entre ellas 7 niños. Colombia y Venezuela reabren su frontera y restablecen el transporte comercial transfronterizo. Iniciamos con la información nacional. El andar de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa continúa luego de que el 26 de septiembre de 2014 sus hijos desaparecieran en Iguala, Guerrero, al intentar participar en una movilización conmemorativa del 2 de octubre. Durante estos 8 años se han llevado pesquisas con líneas de investigación diversas sin que hasta el momento se conozca el paradero de los jóvenes. En agosto pasado se dio a conocer un informe de la Comisión y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa que concluyó que la desaparición de los jóvenes fue un crimen de Estado. También, hace unos días, al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se le otorgó una suspensión provisional contra su vinculación a proceso dictada por tortura, delitos contra la Administración de Justicia y desaparición forzada de personas en el caso Ayotzinapa. Este fin de semana, en el marco de la jornada que realizan colectivos y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, trascendió que a petición de la Fiscalía General de la República, un juez canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión giradas en contra de servidores públicos, entre los que se encuentran 16 militares presuntamente involucrados en la desaparición. El coronel Rafael Hernández Nieto, quien fuera comandante del Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, así como el ex fiscal del Estado, Iñaki Blanco Cabrera, se encuentran entre los exonerados. La acción judicial de echar atrás estas órdenes de aprehensión se realizó sin el conocimiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigio, el cual está encargada del caso.
Para conmemorar esta fecha se esperan manifestaciones en todo el país para exigir el esclarecimiento de los hechos. Los familiares de los jóvenes desaparecidos, así como diversos colectivos, iniciaron desde hace unos días unas jornadas, la Jornada Nacional de Actividades, para exigir la verdad en torno al destino de los estudiantes. En el hemiciclo a Juárez, familiares e integrantes de colectivos de Ayotzinapa realizaron un evento político-cultural para demandar a las autoridades que informen sobre el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos hace 8 años. Exigieron a la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, que proporcione más información y abra los archivos, como fue la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero indicaron que hasta el día de hoy esta documentación se sigue ocultando. Así lo señaló el abogado de los padres de los normalistas del caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra. Es una explicación. ¿Por qué no han sido detenidos funcionarios de alto nivel que ellos nos informaron? Entre las órdenes de aprehensión están los funcionarios de alto nivel del estado de Guerrero, como es el caso del ex procurador Iñaki Cabrera Blanco, la magistrada Lambertina y también el secretario de Seguridad Pública. En el hemiciclo a Juárez se colocaron fotografías de algunos de los presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, entre ellos el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el ex fiscal general de Guerrero, Iñaki Blanco. Familiares de los estudiantes desaparecidos aseguraron que desconocen la información que se divulgó en redes sociales sobre el supuesto informe sin testar de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia. Apuntaron que no tienen una evidencia científica de dónde salieron y por eso no pueden aceptar tal información. Subrayaron que el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que les presentó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, en agosto pasado, está siendo analizada por el grupo interdisciplinario de expertos independientes y esperan sus conclusiones. En el acto político-cultural, normalistas de Ayotzinapa participaron en bailes tradicionales y en la rondalla que interpretó su himno y el del 26 de septiembre. La concentración en el hemiciclo a Juárez se desarrolló en calma y culminó con interpretaciones artísticas del ballet folclórico y de la rondalla de Ayotzinapa. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Se reporta que ya hay vallas afuera de Palacio Nacional. Recordemos que hoy va a haber marcha a partir de las 4 de la tarde. Pero con toda la información que se está generando justo allá en Palacio Nacional, tenemos el reporte, como cada mañana, con nuestro compañero Carlos Calzada. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy buen lunes.
Hola Paco, buenos días a ti y a todo el auditorio de Radio Educación. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que hoy, que se cumplen 8 años de los hechos de Ayotzinapa, pues es un día de luto, pero también aseguró que con este informe y la labor que ha realizado su gobierno para esclarecer los hechos de la noche de Iguala, pues se está rompiendo y se ha roto el pacto de impunidad y el pacto de silencio en torno a este asunto. Vamos a escucharlo. Este día es de luto nacional porque se conmemoran 8 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y ya se ha informado de que vamos a continuar con la investigación, que se ha avanzado, se está rompiendo el pacto del silencio y de impunidad. También Francisco, el mandatario, señaló que este informe ha enfrentado muchos intereses de aquellos que no quieren que se conozca qué ocurrió realmente esa noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Dice el presidente que son intereses muy, muy, muy poderosos los que no quieren que se conozcan qué fue lo que realmente pasó. Vamos a escucharlo. Hay como es natural, como es lógico, muchos intereses en juego. Hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los responsables. Hay quienes quisieran que nosotros falláramos, que no cumpliéramos nuestro compromiso de justicia. Hay quienes se benefician de administrar conflictos y tampoco quieren, aunque parezca increíble, que se resuelvan los problemas. Pero tenemos una voluntad inquebrantable para que haya justicia. Voluntad inquebrantable, dice el presidente, que también fue cuestionado acerca de estas versiones, estas filtraciones que se han dado y también de que supuestamente se habrían ordenado retirar 21 órdenes de aprehensión, 16 de ellas en contra de militares que estarían involucrados en el caso Ayotzinapa. El presidente aseguró que, a pesar de que también los padres han manifestado su inconformidad en algunos aspectos del informe y la actuación del gobierno federal, el caso Ayotzinapa, dice el presidente López Obrador, no está estancado. Vamos a escucharlo. No está estancado. Es que no les gustó el que se actuara y que ya estén en la cárcel personas presuntamente responsables como militares, como autoridades locales, como el exprocurador Murillo Karam. Esto, ¿cuándo se iba a realizar con un gobierno de la oligarquía? Paco, es parte de lo que ha ocurrido esta mañana en la conferencia de prensa, donde el principal tema pues son los 8 años de Ayotzinapa. El reporte. Muchas gracias, Carlos Calzada. Estaremos atentos por si se genera algo más durante estos minutos. Aquí estamos hasta las 8:55. Un abrazo, Carlos. Igualmente, buen inicio de semana para ti y para todos ustedes. Gracias, hasta mañana. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, demandó al presidente López Obrador no generar más confrontación con el legislativo, a no incurrir en falsos debates con la ley de la Guardia Nacional y a no presionar a los legisladores con su propuesta de una consulta pública.
Le dice Santiago Krill: señor presidente de la República, evitemos confrontar a dos poderes, que las facultades y las responsabilidades de cada uno se respeten de acuerdo con lo que dice la Constitución, le dijo en un mensaje desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. En respuesta, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, criticó a Krill Miranda y calificó como una desmesura y un exceso sus planteamientos. Monreal consideró que la consulta planteada por el Ejecutivo para realizar entre las y los mexicanos respecto de la labor del Ejército y la Guardia Nacional en ningún momento altera la autonomía de los poderes de la Unión. En el Senado de la República, diversos grupos parlamentarios continuarán con el análisis legislativo de la iniciativa de reforma constitucional que propone ampliar hasta 2028 el plazo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Indicó que la negociación en torno a la minuta podría prolongarse toda la próxima semana en el Senado. Legisladores del grupo parlamentario del PRI insisten en que se modifique de forma integral el artículo 6 transitorio para reforzar mecanismos de control del Congreso a los militares y que los informes sean cada 6 meses y los rinda la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Comisión Bicameral del Congreso. Aunado a ello, se pretende que esta última convoque semestralmente a los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a comparecer ante esta comisión, también para evaluar el funcionamiento de la Guardia Nacional. Pero decidimos, la mayoría, reenviar el dictamen en discusión a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos, con el propósito de seguir deliberando sobre el plazo que, de aprobarse, sería de marzo del 2024 a marzo del 2028. Este proceso que estamos llevando a cabo esperamos concluirlo con consenso. Vamos a hacer un esfuerzo extraordinario para poder incluso, si es necesario, modificar el contenido de la minuta y lograr que todos estemos de acuerdo. Así es de que seguimos trabajando, queda pendiente de su aprobación para los próximos días y nosotros continuamos buscando los consensos. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Y por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana se manifestó en contra de la reforma impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se plantea que la Secretaría de la Defensa quede a cargo de la Guardia Nacional. La Coparmex urgió a los partidos opositores al actual gobierno presentar una controversia constitucional para ir en contra de la reforma que se hizo oficial el pasado 10 de septiembre con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, urgió a la oposición para que, en términos de lo establecido en la ley, presente una controversia constitucional en contra de la aprobación del dictamen que modificó 4 leyes para que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. El organismo que encabeza José Medina Mora externó su preocupación que las cámaras de diputados y senadores hayan aprobado una iniciativa para reformar leyes cuando lo que procedía era presentar, analizar y discutir una iniciativa de reforma constitucional, pues de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. La Coparmex dijo que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, por ello el organismo empresarial pide que se presente la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual sería acompañada por este sector,
pues dijo que están convencidos que la aprobación de este tipo de reformas refleja que en México no hay Estado de Derecho y eso afecta la confianza y las inversiones. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Opinión y análisis desde la mirada de Comunicación e Información de la Mujer AC CIMAC. Y esta mañana la maestra Lucía Lagunes, directora de CIMAC, nos habla acerca del presupuesto para la igualdad. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Francisco. Como siempre, un gusto estar contigo y con la audiencia. Sí, efectivamente, poco se está atendiendo la propuesta presupuestaria que está ahora en la Cámara de Diputados y me parece que es importante que empecemos a analizar lo que este presupuesto nos está diciendo. Y especialmente en materia de igualdad es fundamental que desentrañemos lo que el anexo 13, como se le conoce, está señalando. Y hay que recordar, Francisco, que en el año 2008 este presupuesto, este anexo 13, se crea precisamente para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres. Está encaminado a que existan programas en todas las dependencias del Estado para que vaya cerrándose, eliminándose precisamente esta desigualdad que vivimos mujeres y hombres. Y para ello, este anexo ha señalado tres ejes. Erradicar la violencia contra las mujeres es uno. Erradicar la discriminación, obviamente, también contra las mujeres es el segundo. Y el tercero es impulsar la igualdad entre mujeres y hombres. A través de estos ejes, a lo largo de estos años, pues las dependencias han tenido que crear dentro de su propia normatividad y contemplar en su propio presupuesto, pues, aquellas medidas que pudieran encaminarse en alguno de estos tres ejes con el fin precisamente de erradicar la desigualdad, la discriminación y garantizarles a las mujeres una vida libre de violencia. Y esto viene, Francisco, porque el movimiento feminista está impulsando desde diferentes ámbitos pues aquello que es fundamental para garantizarnos una igualdad entre mujeres y hombres. Y habíamos venido de una etapa de etiquetar presupuesto que terminaba en bolsas globales que se usaban para cualquier otra cosa menos para los derechos de las mujeres o se convertían en cajas chicas de los gobernadores, que era muy difícil fiscalizar porque se perdía en el marasmo de la bolsa presupuestaria. Por eso era tan importante crear un apartado específico transversal que permitiera no solamente garantizar un recurso específico para la igualdad entre mujeres y hombres, sino que también garantizara la posibilidad de la fiscalización, para cerrarle la puerta a la simulación que hacían muchos gobernantes y que siguen haciendo hasta el día de hoy, y que usaban, insisto, este recurso para otras cosas que no fuera precisamente la igualdad. Sin embargo, Francisco, por desgracia, esto que creíamos superado con el anexo 13, que cada año tenemos que insistir que incrementen los recursos, esto se ha ido tergiversando especialmente a partir del año 2019 con una nueva versión de la simulación. Mira, me explico. El anexo 13, erogación para la igualdad entre mujeres y hombres, así se llama, dejó de ser el instrumento para los fines que fue construido por dos razones fundamentales, Francisco. La primera, porque el Ejecutivo Federal no entiende que existe una desigualdad estructural histórica de las mujeres frente a los hombres y que hay que subsanar y erradicar esa desigualdad histórica. Y la segunda, porque desgraciadamente las y los legisladores le han permitido que haga del anexo 13 su nicho para los programas asistenciales. Así que visto en términos globales, cada año a partir del 2019 existen incrementos muy fuertes para este anexo, pero eso no quiere decir que realmente se está destinando para la vida de las mujeres y niñas
para que estén libres de violencia, libres de discriminación y caminen a la igualdad. Pues los programas que están destinados para estos fines, en lugar de crecer, van disminuyendo, pero sí aumentan los recursos para los programas asistenciales del gobierno federal que aseguran votos y seguidores, pero que no transforman la realidad de desigualdad que vivimos los mexicanos, Francisco. Veamos el presupuesto que se ha presentado a la Cámara de Diputados este año, que es el presupuesto de egresos para el 2023 y que ahora, insisto, está en este Congreso. Pues hay un incremento en este anexo 13 del 41%. Y uno lo maneja así, pues dices, claro, porque dicen que no hay un incremento para la igualdad, hay un incremento del 41%. Pero si nos detenemos a analizar lo que han ido desentrañando las expertas en estos presupuestos, pues nos daremos cuenta que el 92% de los recursos de este anexo están destinados para la igualdad, para el eje de la igualdad entre mujeres y hombres, 7% para erradicar la violencia contra las mujeres y 1% para erradicar la discriminación. ¿Y tú me podrías decir cuál es el problema entonces? Si bien hay un desequilibrio entre los tres ejes, hay que ver por qué es el desequilibrio. Y tiene que ver con que en el rubro del eje de la igualdad entre mujeres y hombres se encuentran básicamente todos los programas prioritarios asistenciales del gobierno federal, como son las pensiones de adultos mayores, que prácticamente se lleva más del 50% de este presupuesto, jóvenes escribiendo el futuro, jóvenes construyendo el futuro, pero a partir de esta propuesta presupuestal se anexan a este eje dos programas más, la Escuela Es Nuestra y Letras Benito Juárez. Por eso es tan importante desentrañar el presupuesto, porque no todo está encaminado para la igualdad. Y dejarlo en términos globales es una simulación. Se coloca una gran trampa en los números fuertes, números gruesos, porque si vemos en términos brutos, pues hay, por supuesto, una poca inversión para erradicar la desigualdad entre mujeres y hombres. Pero si vemos el rubro de erradicar la desigualdad, que apenas tiene el 1% del presupuesto, y erradicar la discriminación, que tiene el 7%, donde también hay presupuesto para los programas prioritarios del gobierno federal, nos damos cuenta que la inversión que hace este país para garantizar un adelanto en la vida de mujeres y niñas está siendo cada vez menor. Y mira, solo voy a mencionar dos datos más, Francisco, para evidenciar lo que estoy diciendo. Los refugios para mujeres violentadas y sus hijas e hijos tienen un incremento del 0.04% después de 2 años donde no se le destinaron recursos específicos y donde hubo un decremento, es decir, una disminución presupuestaria. Las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres también tienen un incremento del 0.05% y están en las mismas condiciones que los recursos. Es decir, este incremento que se está dando no logra equilibrar el recurso con el cual se contaba en estos dos apartados en el año 2018. Sí, estamos abajo que en el año 2018, pero tenemos, de acuerdo con las cifras del Secretariado Nacional de Violencia, por ejemplo, un incremento muy fuerte en la violencia contra mujeres y niñas, asesinatos contra las mujeres. Así que no invertir en prevenir la violencia contra las mujeres y erradicarla me parece que es un acto criminal que tendrían que dar cuenta todas las autoridades responsables, porque insisto, en esta trampa no solo está el presidente, están las instituciones y sobre todo el poder legislativo que está hoy discutiendo este presupuesto, Francisco. Desentrañar esta trampa que encierran los números globales
es muy importante para tener claro que no se está diciendo toda la verdad y que lejos de erradicar la discriminación, la violencia contra mujeres y niñas y garantizar la igualdad, esta se está profundizando porque no se están erradicando las causas estructurales que esta la provoca, Francisco. Así es, pues vamos a permanecer pendientes de la discusión que se dé en el Congreso. Gracias, Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC, y le seguimos a través de sus redes sociales para conocer el trabajo que realizan. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Hasta la próxima. Hasta la próxima. 5 integrantes de la Policía Estatal Preventiva en Zacatecas resultaron heridos, 3 de ellos de gravedad, cuando se enfrentaron a tiros con integrantes de la delincuencia organizada en las inmediaciones de la comunidad de San Francisco del municipio de Cañitas de Felipe Pescador en esa entidad. Tras el ataque, integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal se desplegaron en esa región del semidesierto norte de Zacatecas para tratar de ubicar a los responsables de la agresión armada. Por otra parte, durante la mañana de este domingo se produjeron 2 ataques armados en las inmediaciones de la zona conurbada de las ciudades de Guadalupe y la capital Zacatecas. Primero, un hombre fue localizado sin vida en la comunidad de San Jerónimo y más tarde fue atacada a tiros una niña de 13 años de edad, quien fue trasladada en ambulancia en estado crítico a un hospital. Hay que recordar que este fin de semana arribaron al territorio zacatecano 200 elementos del ejército mexicano provenientes de la ciudad de Saltillo con el fin de reforzar la seguridad en el estado. Detienen en Sabinas, Coahuila, a Cristian S., presunto responsable de la explotación ilegal de la mina El Pinabete en Coahuila, donde murieron atrapados 10 mineros en agosto pasado. Solís es acusado de aprovechar o explotar un bien que pertenece a la nación sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización. La Fiscalía General de la República dio a conocer la captura de Cristian Solís, quien, según documentos oficiales, tenía el control de la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, donde el 3 de agosto de este año quedaron atrapados 10 trabajadores. Elementos de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Coahuila y de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de esta persona por su probable responsabilidad en el delito federal previsto en la Ley General de Bienes Nacionales. El imputado fue detenido en la calle Cananea Agujita, colonia Cocedores, del municipio de Sabinas, y puesto a disposición del juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Torreón, Coahuila. La Fiscalía destacó que el Ministerio Público Federal lo presentó en la audiencia, formuló imputación y solicitó también la vinculación a proceso. Señaló que como resultado de la audiencia inicial, la defensa se acogió a la duplicidad del término para que el juez resuelva sobre la situación jurídica y continuar con la audiencia el próximo 29 de septiembre. La Fiscalía General de la República explicó que el juez dictó prisión preventiva, medida que deberá cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Ramos Arizpe, Coahuila. Destacó que continúa con la búsqueda de los otros 2 imputados, Arnulfo G. y Luis G., quienes son los propietarios de la compañía minera El Pinabete, para presentarlos ante la justicia federal. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Este miércoles 28 de septiembre se inaugurará la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales Mondiacult 2022. El Gobierno Federal y la Secretaría de Cultura se alistan para este importante evento, en el que la Secretaria de Cultura Alejandra Frausto ha dicho que es una oportunidad histórica de poner a la cultura en el centro del debate. Escuchemos la siguiente cápsula de nuestra compañera Pani Gutiérrez. Mondiacult 2022. La cultura como bien global común. Radio Educación.
Cultura en el centro. El papel de la cultura como bien global común, las ventajas y desventajas, el uso de herramientas digitales en el ámbito cultural, la importancia de la preservación del patrimonio material e inmaterial, las desigualdades persistentes en dicho sector, el valor de las tradiciones y lenguas indígenas, entre otros aspectos, serán abordados en el Encuentro de las Culturas del Mundo Mondiacult 2022. Para ello, es importante resaltar dos de los cuatro ejes de debate de esta conferencia, que en este caso son: ¿qué futuro tiene la economía creativa y qué lugar ocupa la cultura en el desarrollo sostenible? Así lo manifiesta Ernesto Tone, subdirector general de Cultura de la UNESCO. La demanda para que la cultura sea considerada como un objetivo de desarrollo sostenible en sí mismo va mucho más allá de la agenda actual, de la Agenda 2030. Significa fortalecer el diálogo multilateral de manera continua y promover recopilación de datos efectivos. Creo que Mondiacult llega en el mejor momento, con cambios en Iberoamérica que sin duda afectan también de qué manera empezamos a trabajar el concepto de cultura, ya no como un agregado, sino como centro del desarrollo de nuestras políticas públicas. La UNESCO puntualiza que el sector cultural y creativo es también un potente motor económico. De acuerdo con las cifras que reporta la dependencia, este ámbito representa más de 48 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, es decir, el 6.2% del total de empleos existentes y el 3.1% del Producto Interno Bruto Mundial. Además de que es el sector que emplea y genera oportunidades al mayor número de jóvenes menores de 30 años. Sin embargo, no se han consolidado políticas públicas que coloquen a la cultura en el centro, para lo cual se debe formalizar y reconocer la promoción de empleos en el sector cultural, como lo indica Magdalena Moreno Mujica, directora ejecutiva de la Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales, IFACA, de la UNESCO. Escuchemos la traducción. Necesitamos tener una cultura que prospere, necesitamos que sus trabajadores tengan las condiciones económicas y sociales apropiadas, y esto tiene que ver con la libertad, porque si se les niega las oportunidades a las personas de entrar en estos espacios de trabajo, entonces se les afecta su libertad. Hay que entender que sí es una fuerza laboral y que también necesita tener seguridad social y que sí se necesita también un nivel de formalidad con la flexibilidad al mismo tiempo de entender las idiosincrasias del sector cultural. Pero eso es una parte muy importante que nos ha puesto en aprietos durante la pandemia, que no se nos considera como un sector formal y sobre todo para las personas que no tienen trabajos no típicos como lo define la Organización Internacional del Trabajo o que entran dentro de la categoría de economía informal. Más allá de exaltar a la cultura, el arte y la diversidad como mayor riqueza de la humanidad, debemos cuestionarnos sobre quiénes están defendiendo a la cultura. Solo así podremos fortalecerla y colocarla como un bien global común que reafirma nuestra identidad, ya sea a nivel local, nacional o regional, como lo ha manifestado Tita Larazati, miembro del Consejo Asesor Internacional para el Centro de Evidencia y Políticas de Industrias Creativas. Escuchemos la traducción. Las organizaciones a nivel nacional, pero con el consenso de todos los actores, alguien que siempre esté ahí y que su interés no sea solamente las políticas o que se les elija nuevamente o de dónde sacar el presupuesto, sino las personas que de verdad forman parte del sector. Para colocar a la cultura en el centro de las políticas públicas y del desarrollo sostenible, no debemos esperar 40 o 24 años para que se generen espacios de debate como el Encuentro de las Culturas del Mundo Mondiacult 2022. Sin embargo, esta conferencia mundial representa una oportunidad única para visibilizar problemáticas, debatir, proponer soluciones y ejercer acciones. Para Pulso de Radio Educación, Pani Gutiérrez. Mondiacult 2022. La cultura como bien global común. Radio Educación. Y
Y en otros temas, el Servicio Meteorológico Nacional mostró la trayectoria del huracán Ian, que se acercará en las próximas 48 horas a la península de Yucatán y comenzará a afectar con oleaje elevado y lluvias a destinos turísticos importantes como Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Playa del Carmen, entre otros destinos de Quintana Roo. Además, podría haber presencia de lluvias muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como chubascos en Sonora, Chihuahua y Coahuila. El primer sistema frontal de la temporada se extenderá como huracán sobre la frontera norte de México e interaccionará con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió una alerta para Florida, donde podría tocar tierra el huracán. Y el grupo Firme no solo complació a sus fans este domingo con su concierto gratuito, sino que se llevó el récord como el grupo con más asistentes en el Zócalo. Los conciertos en el Zócalo se caracterizan por ser masivos, pero Grupo Firme fue más allá y logró reunir este domingo a 280 mil personas, según el reporte del gobierno al finalizar el concierto. Las fotografías muestran la plancha y calles aledañas como 20 de noviembre, donde se colocaron pantallas todas abarrotadas. El secretario de Gobierno de la ciudad, Martí Batres, informó por medio de su cuenta de Twitter que solo hubo 215 atenciones médicas, 2 traslados hospitalarios, 4 atenciones de policía sin traslado, algunos con atos de pelea que no requirieron detenciones, con lo que se reportó saldo blanco. En el panorama internacional, en Italia, gana las elecciones nacionales la alianza de partidos de ultraderecha encabezada por los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni. Con este resultado, el bloque ultraderechista logra la mayoría en ambas cámaras del Parlamento. Sin sorpresas, la extrema derecha ha ganado las elecciones en Italia. La coalición posfascista liderada por los Hermanos de Italia ha obtenido cerca de un 43% de los votos. Así, la ultraderechista Giorgia Meloni, con el 26% de los votos, tiene todos los boletos para llegar al poder y convertirse en la primera mujer en la historia de la República en liderar el gobierno. Si estamos llamados a gobernar esta nación, lo haremos para todos los italianos. Lo haremos con el objetivo de unir a las personas, de potenciar lo que las une y no lo que las divide. Di esaltare quello che lo unisce piuttosto che quello che lo divide. La alianza entre Meloni, el soberanista Matteo Salvini y el conservador Silvio Berlusconi tendrá mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y se queda muy cerca de copar los 2/3 del Parlamento, lo que le permitiría cambiar la Constitución sin necesidad de consenso. El Partido Democrático ha reconocido la victoria de la coalición de derechas y ha expresado su responsabilidad como primer partido de la oposición, según la portavoz del Partido Progresista en la Cámara de Diputados, Deborah Serracchiani. Somos la segunda fuerza política y por lo tanto creemos que tenemos que hacer una oposición que sea una oposición importante. También porque tenemos una gran responsabilidad. La tenemos frente a Europa, la tenemos frente al país, para los pasos más difíciles a los que se enfrenta Italia. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Marta Singer Sochet. Y para hablar sobre estas elecciones en Italia y el triunfo de la ultraderechista Giorgia Meloni, tenemos el comentario de la doctora Marta Singer. ¿Cómo está? Bienvenida, doctora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues sí, amanecimos con esta muy triste noticia que desde ayer se perfilaba ya con las encuestas de salida en las elecciones italianas. Y bueno, pues no podemos festejar en lo más mínimo lo que prácticamente ya, bueno, ha ocurrido la llegada de la primera mujer al cargo de primera ministra de Italia, ni siquiera porque sea la primera mujer que gobernará ese país, un país que además, bueno, cabe recordar, en 80 años, pues ha tenido 70 gobiernos, o casi 80 años, y es que Giorgia Meloni, como ya se ha dicho, es líder de los Hermanos de Italia, organización que la resulta ganadora en este proceso electoral, claro, en coalición con otros partidos de derecha, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y la conservadora Forza Italia, nada más y nada menos que de Silvio Berlusconi.
el octogenario de ultraderecha Silvio Berlusconi. Y bueno, pues esta organización, los Hermanos del Paya, heredera de pues la visión y los postulados del Partido Fascista de Benito Mussolini, llega a este triunfo con una cantidad de votos muy alta, que la coloca pues en una situación de ventaja en el Congreso para formar gobierno. Se trata efectivamente de un fenómeno que no es nuevo en Europa. Los postulados de esta mujer son bastante parecidos a los que encabeza Marine Le Pen en Francia, que pues no logró el triunfo, pero sí a los de Víctor Orbán en Hungría y también en Suecia. Y recientemente el ultranacionalismo de los demócratas de Suecia, como sostiene la analista Elizabeth Asbrink, los ultranacionalistas demócratas de Suecia sostienen que las naciones deben formarse en base a una raza y a una cultura homogénea a fin de preservar su herencia cultural. Y es el postulado central que va a defender esta persona que ha llegado a ganar en Italia, preocupados por el futuro del individuo, el orden, contra, evidentemente, las corrientes migratorias y contra el avance de los derechos de la diferencia, de los derechos de las mujeres. Y, bueno, pues, sostenidos en el contexto o con este contexto de la guerra ucraniana, la postpandemia, la debacle económica en la Unión Europea, los demócratas de Suecia lograron también conseguir derribar a los gobiernos socialdemócratas y junto con Polonia, Hungría, Suecia, ahora Italia, se suma en esta corriente de derecha, de la cual debemos de estar muy atentos y muy preocupados, debido a que, al parecer, por lo que ocurrió en Italia, estarían sostenidos por un voto pues de población que recién ingresa a las urnas. En Italia recién hubo un cambio en la norma electoral que disminuyó la edad para votar al Senado, pero también disminuyó el número de escaños, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El resultado catastrófico para el mundo es el arribo de la ultraderecha, de la cual pues debemos estar sumamente preocupados en el resto del mundo. ¿Por qué la población que recién ingresa a la urna se ha decantado por votar a la ultraderecha, al fascismo? Es una pregunta que no tiene una solución fácil, que no tiene una respuesta sencilla, y que quizá tenga que ver con pues el desconocimiento de la historia, me puedo imaginar, o con la ignorancia pura. Y ahí pues debemos estar alertas también en evitar que pues haya este olvido de la humanidad a un pasado que todavía es fresco para muchas y muchos. Mucho hay que aprender de lo que está pasando en Europa. Esperemos que en América Latina los resultados de la elección en Brasil próximamente estén a la altura de lo que la humanidad pues se merece. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, doctora. Nos escuchamos en 2 semanas con su comentario. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta pronto.
Y en otros temas, respecto a la guerra de Rusia en Ucrania, ayer Bielorrusia anunció que está lista para solicitar a los tribunales la devolución de los bienes incautados en Ucrania. El ministro de Exteriores, Vladimir Makey, dijo que Ucrania confiscó y nacionalizó propiedades de Bielorrusia y de Rusia, también por alrededor de $1,000 millones, por lo que señaló que tras un análisis exhaustivo de todas las propiedades en Ucrania, decidieron recurrir a las instancias judiciales correspondientes. En este contexto, Kiev y Moscú se acusaron de lanzar ataques contra áreas de la población civil. El ejército ucraniano aseguró que las fuerzas rusas lanzaron docenas de misiles aéreos contra objetivos militares y civiles en las últimas 24 horas, mientras que Rusia acusa a sus rivales de castigar Jersón y las inmediaciones de la planta nuclear de Zaporilla. Y ante la movilización ordenada por el Kremlin para su guerra en Ucrania, en Daguestán, una de las repúblicas más pobres de Rusia, comienzan las protestas. Esta protesta en Daguestán, una de las repúblicas más pobres de Rusia en el Cáucaso Norte, refleja el malestar que está creando en el país la movilización parcial ordenada por el Kremlin para su guerra en Ucrania. La concentración acabó con decenas de detenidos. Pasos fronterizos como este entre Rusia y Mongolia siguen las colas de personas y vehículos que tratan de escapar de la movilización. En este contexto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha dirigido a los rusos, a los que ha tratado de camaradas, para decirles que hay una salida. No se sometan a la movilización criminal, dice. Huyan o entréguense al cautiverio ucraniano a la primera oportunidad. Pido a todos nuestros amigos del ámbito de la información que apoyen la difusión de este llamamiento. Cuantos más ciudadanos de la Federación Rusa intenten al menos proteger sus propias vidas antes terminará esta guerra criminal de Rusia contra el pueblo de Ucrania. Las fuerzas aéreas ucranianas han publicado estas imágenes que muestran, según dicen, la destrucción con un misil antiaéreo de un dron kamikaze iraní del tipo Shahid-136 que Rusia habría enviado contra la ciudad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania. Y en este contexto, Estados Unidos advirtió a Rusia que las consecuencias por el uso de armas nucleares en su guerra con Ucrania serían terribles. Y también en Rusia, una matanza en un colegio en la ciudad de Yusek dejó 13 personas fallecidas, entre ellas 7 niños. Muertos y heridos en un tiroteo en la ciudad rusa de Izhevsk, en una escuela. Hay víctimas entre los niños y también algunos han sufrido heridas. Así lo ha informado el gobernador regional Alexander Brechalov. También se informa de que el guardia de seguridad de la escuela ha muerto. El cuerpo del hombre que abrió fuego dentro de una clase ha sido encontrado por la policía y parece, según los primeros informes del Ministerio de Interior, que se suicidó. El Comité de Investigación de Rusia ha dicho que el atacante ha matado a 9 personas antes de suicidarse. Las víctimas incluyen 5 niños, 2 maestros y 2 guardias de seguridad, pero a estas horas todavía se está investigando el alcance de esta masacre en esta escuela rusa de Izhevsk. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás. Y se reabre la frontera entre Colombia y Venezuela como un punto de partida en el restablecimiento pleno del transporte comercial transfronterizo entre estos países. Cabe recordar que el paso de vehículos de carga en esta frontera fue restringido en 2015 y quedó totalmente bloqueado en 2019 cuando el gobierno colombiano de Iván Duque reconoció al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Y en Cuba este domingo más de 8 millones de personas fueron llamadas a votar por un nuevo código de familias en el que se contempla el matrimonio igualitario, la gestación subrogada y la pluriparentalidad. Una nueva legislación que, de ser aprobada, sustituirá al código vigente desde 1975. Los resultados de esta votación se darán a conocer este viernes. Perú declara estado de emergencia por 90 días en el área amazónica donde viven unos 2.500 indígenas debido a un derrame de petróleo. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, esta decisión se toma 9 días después de que una rotura en el oleoducto norperuano vertió unos 2.500 barriles de crudo en el río Quinicu con Loreto, en lo que afecta a 6 comunidades indígenas.
Gracias por sus comentarios. Saludos para Diana Castellanos y para Radio Maíz 94.7 en San Juan Tabá, al maestro Ruiste. A Roberto Pérez no le gusta el comentario de Lucía Lagunes. Dice que no hay un reconocimiento de los avances de lo que se está alcanzando. Gracias a don Víctor Hershon, también hace reflexiones muy interesantes acerca de las manifestaciones en la Embajada de Israel y del caso de Ayotzinapa. Gracias, don Víctor. Cecilia Ramírez también pide que no haya desmanes en las manifestaciones de hoy y que por favor padres y madres deberían de revisar más lo que se está alcanzando con este gobierno. Gracias a Cecilia Ramírez también, a Juan Mercado un abrazo, Héctor Miranda Duarte, Guillermo Hernández, a Juan Ernesto Guerrero Mancera, muchas gracias por lo que nos dices. Los interesados en la cultura son los que defenderán, protegerán, promocionarán y aprovecharán, en eso estamos ya hace años. Gracias a todas y todos. Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo. Participamos en este servicio informativo en la redacción Gabriela Pérez, en la Coordinación Nacional Manuel Mora, en la Coordinación Internacional y Realización Ángeles Medina, en la edición de notas Fortino Longines y Gregorio Sánchez, controles técnicos aquí en cabina Gonzalo Arteaga, las redes sociales Roberto Hernández y Tania Nicanor. Me despido, mi nombre es Francisco Muñoz, nos escuchamos el día de mañana, gracias, permanezca en sintonía con Radio Educación, a continuación Su Casa y Otros Viajes.